Rivera, William Van Morales por aquí, para invitarles a que se den la vuelta por la Galería Petrus a mi nueva exhibición Territorio. Esta exhibición es una nueva etapa para mí. Estoy empleando la técnica de serigrafía. El tema territorio, pues básicamente es porque siempre es un recurrente en el trabajo personal. La importancia del territorio, por eso los colores, el énfasis en la jerarquía de los colores metálicos, el oro, el plata. Y son básicamente paisajes que aluden a todo lo que significa pues, las estructuras como tal donde nos desenvolvemos, arquitectura, todo lo que tiene que ver con la importancia del territorio. El trabajo comienza desde una matriz, lo que se llama un tamiz de serigrafía, que es el mismo que se repite en todas las pinturas, porque también para mí es un reto que con una sola forma yo puedo crear un sinnúmero de superficies diferentes, ¿verdad? Partiendo desde esa matriz o ese solo diseño. Son capas y capas de color. Siempre trabajo de un color más oscuro o más claro para lograr esa perspectiva. Hay mucho contraste de color también con colores que son opacos o colores que se le conoce como mate y colores con brillo. Ese contraste que existe también dentro de lo que es la sociedad y todo lo que tiene que ver con las civilizaciones, ¿verdad? Y básicamente es un trabajo que va adquiriendo forma a medida que voy escogiendo qué color. Esa es la parte a veces donde hay un poquito más de tiempo en el escoger un color para entonces seguir dándole forma eventualmente a un resultado como este. Siempre me gusta lo que es los paisajes, ¿verdad? Y que se nota un poco todo esto de que hay un paisaje trasfondo y cómo va cambiando todo y adquiriendo unos significados que no necesariamente estaban desde un inicio, pero ese es la esencia de lo que precisamente quería lograr. Esta pieza aquí es como cuando uno llega a la cúspide, ¿verdad? Con esa, bueno, de todo el trabajo que he estado desarrollando, creo que me siento contento, seguro, te da una satisfacción bien, bien agradable. Por todo lo que está sucediendo, esta forma que fue como inicié toda la pieza, que son como, aluden como a un edificio, ¿verdad? A una torre, que no necesariamente estaba pensada desde el inicio, y entonces con el tamiz sigo imprimiendo con el mismo proceso de colores oscuros a claros. El sentido que te da de perspectiva, aunque te pares en cualquier punto, es como si tú estuvieras mirando desde un helicóptero, un avión, que puedes ver los diferentes ángulos o las sombras de lo que sucede desde arriba. Parte de diversificar, ¿verdad? Y expandir un poco lo que uno hace. Esto es algo que he estado haciendo últimamente, que son como unos bolsos, el famoso tote bag, donde imprimo y entonces se elaboran acá en Puerto Rico y se venden en la galería, y parte de lo recaudado va hacia la fundación Adopta Ahora. Así que los esperamos acá por Galería Petrus para que apoyen tan linda causa.